El Foro de Empresarios y Líderes en Tecnologías de la Información es la oportunidad que aprovechará Claustrofobias para mostrar las experiencias de más de 10 años de trabajo. Las tecnologías en función del reconocimiento de la cultura cubana será discurso de urgencia en las rondas de este foro con sede en la capital cubana. Para el equipo nuestro, por supuesto, lo más importante es siempre pensar en la transformación digital y en esas estrategias que nos unen. Cuando se habla de claustrofobias, promociones literarias, por supuesto estamos hablando desde la cultura, desde la promoción del libro y de la lectura. La plataforma de Claustrofobias está en el lugar 144.000 del ranking mundial. El número de visitas y el tiempo de cada usuario en la web del proyecto confirman este posicionamiento. Estamos pensando en el acercamiento a los públicos, en las estrategias, en las etiquetas, en el lenguaje, en las narrativas, en las historias de cómo acercamos la cultura y la literatura cubana a las diferentes audiencias. Y de eso vamos a estar compartiendo en Felti del 15 al 17 de septiembre. Allí vamos a tener un stand, digo allí, en el universo digital, y nos podrán encontrar en la página oficial de este foro. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.